Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Hoy, como ya sabemos, juega el Fútbol Club Barcelona en Somox en un partido que puede valer para corroborar el liderato conseguido en la anterior jornada de Liga frente al Celta de Vigo. Pero incluso hasta fuera de la ventana de fichajes en el mercado, tanto Barça como a nivel internacional, no descansa nunca. El mercado no descansa nunca. Tremendo bombazo del que me han informado en la mañana de hoy. Estaba en pleno directo y me han informado de un bombazo que realmente a mí me ha dejado perplejo. Uno de los jugadores por los que más suspiró el Barcelona, y por qué no decirlo, muchos de los seguidores culés, un jugador que nos maravilló en el Mundial de Qatar, Sofian Amrabat, al que muchos veíamos como el sustituto perfecto de Sergio Busquets. Gracias a Dios, tenemos a Oriol Romeu, que está haciendo un temporadón impresionante. Él es del Girona. Pues Sofian Amrabat, jugador del Manchester United desde hace apenas unas semanas, mucho ojito, porque a través de su representante, Mohamed Sinou, ha solicitado la salida del Manchester United, la salida de Old Trafford apenas unas semanas después de haber llegado. Y esta mañana, como repetimos, Mohamed Sinou, representante de Sofian Amrabat, se ha puesto en contacto con las oficinas del Manchester United para informarse de si habría alguna posibilidad de negociar la salida para su representado. No parece ser que esté nada contento ni Sofian Amrabat ni su entorno. Y mucho ojito, porque el Manchester United pagó a la Fiorentina cerca de 10 millones de euros por el internacional marroquí en forma de cesión para esta temporada. Pero no acaba aquí la cosa. También esta misma mañana el representante de Sofian Amrabat, Mohamed Sinou, no ha perdido el tiempo y se lo ha vuelto a ofrecer a un club de la primera división puntero del fútbol español. Un club que anteriormente, el cual ya había ofrecido el mismo representante Amrabat y fue descartado por dicho club. Pues esta mañana ha sido de nuevo ofrecido y la respuesta ha sido que es un perfil con el que no encaja ahora mismo el perfil de Amrabat en el club, pero que se lo comunicarían a su director deportivo, que es quien tiene el poder en el tema de fichajes en dicho club. En principio es un perfil que no interesa, la misma respuesta que le dieron hace unos meses. Tenemos que recordar que el United pagó 10 millones de euros a la Fiorentina por la cesión. Así que es un tema bastante complejo la posible salida de Old Trafford de Sofian Amrabat apenas unas semanas después de haber llegado al equipo mancuniano. Sí podría darse, supongo, de continuar así la situación para el internacional marroquí a lo largo del mercado, de la ventana de fichajes del mes de enero. Siempre y cuando, por supuesto, el Manchester United recuperase, doy por hecho, parte de la inversión. Recordemos que el Barça estuvo en su día a través de Mateu Alemán, cuando estaba como director de fútbol del Fútbol Club Barcelona, muy interesado en la adquisición de Sofian Amrabat. O sea que es un auténtico notición para mí, por lo menos me pilla de auténtica sorpresa, la verdad,
Bien es cierto que no viene jugando Sofian Amrabat, pero prácticamente hace apenas unas semanas que ha llegado y no ha tenido tiempo a demostrar mucho más allá. Pero vamos a ver, porque es un auténtico bombazo. También quería comentar un poquito las palabras del ex capitán del Español, actualmente en las filas del Real Club Deportivo Mallorca, Sergi Darder, que ha comentado que tuvo una oferta del FC Barcelona en el caso de que fallase Ilkay Gundogan en su día. Sergi Darder confesó recientemente que no quiso ni siquiera valorar la propuesta del Barça por su sentimiento españolista. Me vais a disculpar, pero en el caso de que esto fuera así, un jugador de la talla de Sergi Darder, me da la risa de pensar simplemente que fuese a rechazar al FC Barcelona. Pero vamos a continuar con la entrevista. Aun siendo el Español, que te llame un equipo de Champions te hace dudar. El primer día estuve nervioso, pero luego pensé que era imposible. Me gustaría que fuese otro equipo, pero no el Barça, el que me hubiese llamado. Seguramente el Real Madrid, ¿no? Porque no creo que su Español juegue la Champions en la vida. De hecho, el Español de Cornellá ya sabemos dónde está, en segunda división. En fin. Mucho hablar, mucho sentimiento anticulé. Pero ya os digo yo que este señor, si hubiera tenido la oferta del Barça en concreto y formal, hubiese ido al Barça, pero vamos, sin pensárselo dos veces. Mi intención era irme, pero irme bien, y antepuse mis valores y mi estima al Español al dinero o a ganar la Liga. Una oferta así te puede cambiar la vida, pero cuando la piensas, fríamente ves que no. Por sentimiento entendería que otros lo hicieran, pero siendo el capitán del Español, no entraría esto en mis valores. Lejos de que en su día salió en los medios tradicionales, escritos, la noticia de que Sergi Darder interesaba al Barça, no sabemos si por Jordi Cruyff, por Xavi, por Mateu, no sabemos por quién en concreto, cosa que nos sorprende muchísimo. En el caso de que esto hubiese sido cierto, ¿de verdad os creéis que este señor Sergi Darder, que en su carrera en el equipo más alto que ha estado ha sido el Olympique de Lyon y pasó sin pena ni gloria, iba a rechazar al Barça? ¿De verdad os creéis esto? Yo, desde luego, que no. Lo dicho, chicos, esta noche juega el Barça en Son Mox, Mallorca, Barça. A seguir líderes y a seguir ganando. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones si es que aún no lo estás. Dale un fuerte like al vídeo, que es gratis y no os cuesta nada. Por eso, además, nos ayuda un montón. Hasta la próxima. Vizca Barça.